Bueno, arratsalde guztioi. Eh, eskerrik asko gaur ere etortzeagatik honea eta eskerrik asko batez ere e, eh, Miguel Aranburu historialaren historialarien elkartetik gurekin 10 urtez egon zaretelako hemen gure 10garren urte horrena da eh itzalde hauek antolatzen. eta horregatik eh, ba, batez ere jendeari zuri Sué, publicuari, es que tu naidisuegu eh, de suten guregan confianza. Eh, gaur, ciclo eh, ciclo berribati así era emango diogu... y eh, custen de sutenes publicidad de an lucea eta emango eman reisangoda eta espero de saun suengusto la. Eh, buenas tardes a todos, os da la bienvenida aquí a, a este nuevo ciclo de conferencias de pasajes. Desconocidos de la historia de Guipúzcoa que organizamos entre la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Asociación de Historiadores Miguel de Aramburu. Eh, os decía que son diez años ya y estamos muy contentos de que creemos que hemos fidelizado un público guipuzcoano que está interesado en, en su historia. Eh, en el tríptico de publicidad que tenéis a la entrada pues aparecen todas las conferencias que se van a desarrollar, que esperamos que sean de, de vuestro interés y, y, de, y de vuestro gusto y que, que podamos seguir adelante con, con estas actividades. Bueno, hoy eh, presentamos a, a un historiador eh, que no es local sino que viene desde madrid para hablarnos de un tema apasionante que es eh, la piratería en, en la antigüedad en las costas del, del atlántico. Normalmente, eh, cuando se habla de la piratería en época romana, fundamentalmente, las, las, el imaginario tradicional suele situarlo, suele tender a situarlo en el Mediterráneo, porque conocemos muchos relatos, sobre todo de época republicana, del rapto de Julio César, por los piratas, de los problemas que tuvieron Pompeyo y otros generales eh, en el Mediterráneo reprimiendo a todos los piratas que, que no dejaban que el dominio romano fuera todo lo apacible que, que debía ser. Sin embargo, eh, durante la Antigüedad Tardía hay un gran eh, despliegue pirático por otros mares, que no es exclusivamente el, de, el Mediterráneo, no solo en, en la Antigüedad Tardía, en época anterior también. Y eh, dado que nosotros nos dedicamos a, a la historia de, de esta zona, de esta periferia del, del Imperio Romano, nos pareció interesante invitar a David Álvarez para que nos hablara sobre la piratería en el Atlántico en la Antigüedad Tardía. David Álvarez Jiménez es, eh, es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y eh, en su trayectoria investigadora se ha dedicado fundamentalmente precisamente a los piratas con lo cual es un real experto en, en ellos. Eh, piratas también, bandidos y ladrones, mm, no sé, un poco atraído por el lado oscuro de, de, la, de, la, sociedad, de la sociedad romana, mm, tiene un, un libro estupendo que les recomiendo, que es eh, dedicado a, a los piratas eh, en el reino, o el reino pirático de, de los Vándalos. Y eh, recientemente ha publicado también eh, un libro sobre la historia de Roma a través del circo, con lo cual eh, es también otra, otra visión. Eh, no sé si a la misma altura que la de los piratas, pero bueno, un poco de, ahí en el límite de lo políticamente correcto siempre, ¿no? Piratas, eh, los circos, ¿m? y eh, ha desarrollado también su actividad investigadora como arqueólogo en una interesante ciudad romana en Guadalajara que se llama Caraca, que es pequeña. Espero que ha dado unos resultados muy prometedores y en los cuales están, están trabajando en este momento, con lo cual esperaremos que en futuras ocasiones nos pueda hablar también sobre, sobre, esa, sobre esa ciudad romana. Y sin más, agradeciéndoles otra vez su, su asistencia, le cedo la palabra a David. Muchísimas gracias eh, Elena y bueno en primer lugar quisiera agradecerle a tanto a Elena como al resto de equipos de la Asociación de Historiadores equipos eh, Miguel de Aramburu así como al Coldomich Elena CulturaNea el pues y a la Diputación Foral por supuesto por el haberme invitado estoy muy muy agradecido de además nunca había estado en San Sebastián, con lo cual para mí es, es doble alegría estar aquí. Así pues eh, voy sí como muy bien ha dicho Elena, voy a hablar sobre piratería, que es un es un tema al cual yo le tengo mucho, muchísimo cariño, es la base principal de, de, de mi investigación, aunque también me he ocupado otras cositas, como ha dicho, como el, el libro este que, que he escrito sobre el circo, y aquí, por ejemplo, pues esta es mi tesis doctoral que es sobre piratería la traigo aquí porque, en fin, porque había ciertas cosas que traté en su momento y para... Para eh, refrescarlas en mi memoria, pues me he puesto a leer, a, leer, a leer mi tesis. En fin, y ahora sin más dilación, voy a empezar a tratar sobre el, sobre la piratería. Yo con respecto a, a la piratería, eh, pues ahí voy a realizar una pequeña introducción y luego ya empezar a hablar sobre sobre lo que es la trayectoria pirática de este sector tan interesante. Yo eh, lo cierto es que cuando empecé con con la tesis, eh, cuando empecé el doctorado, no tenía ni idea de que iba a hacerlo absolutamente ni idea. Y, y mi directora TS me, me, me dijo, bueno, mira, léete este libro y a ver si se te ocurre alguna idea. Digo, bueno. En fin, así que pues, me lo puse a leerlo y, y vi que había en un capítulo se le dedicaron un par de páginas dedicadas a, a, al bandidaje imperial. Y entonces empezaba a pensar, bueno, sí, bandidos, bandidos, bandidos sobre todo terrestres, y digo, bueno, ¿y qué pasa con los piratas? Porque, muy bien, como he dicho Elena, pues a mí lo que me sonaba sobre todo era eh, pues, eh, la piratería tarde republicana, los filicios, eh, eh, Julio César, por supuesto, eh, las campañas de Pompeyo, en fin, todas las típicas cosas que, que son las más, las más habituadas y las que todos eh, más o menos conocemos. Y entonces eh, pues me sumergí, me sumergí en esto y, y luego después cuando empecé me di cuenta de que había muchísima más evidencia, muchísima más evidencia de la que, de la que a priori parece y muchísima menos de la que yo quisiera por supuesto. Así pues eh, compuse, compuse esta tesis después de unos años y de la cual pues, la verdad es que estoy muy, muy contento con ella. Y hoy luego voy a empezar hablando sobre qué es la piratería. Cuando pensamos en, en piratería, bueno aquí seleccionado un par de imágenes, una simplemente por poner un barquito romano, un barquito mercante, para que nos eh, tengamos en cuenta. De hecho, cuando pensamos en piratería, eh, una cosa que voy a... Eh, con respecto a las características de la piratería del Atlántico, lo que no vemos es algo muy propio del mundo mediterráneo. No vamos a ver una piratería dedicada al, al salto de barcos, como la típica que pensamos cuando, cuando mira a la cabeza la piratería de los siglos de oro, la, la época dura de la piratería, eh, en los siglos XVI, XVII y XVIII, pues eso en el Atlántico no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Si, sí, en el cambio en el Mediterráneo sí. Eh, pero aún así obviamente los, el, el, la disrupción del comercio es una de las principales consecuencias de, de la piratería. Cuando pensamos en la piratería, pues bueno, voy a empezar con un poco de terminología, estos son los términos que utilizaban los, los autores griegos y latinos para referirse a piratas, eh, latro, pirata, praedo, lestes, pirates, catapontistes, corsarios, ahí viene la palabra corsario, y son las palabras habituales. Una cosa curiosa que hay que decir al principio es que para los romanos no había ninguna distinción entre un pirata y un bandido, le parecían exactamente iguales, le parecían pues... El otro, el enemigo, el, una persona a erradicar. Eh, y de hecho, la única definición que tengo de piratería en el mundo antiguo es esta que procede de, de Isidoro de Isidoro Sevilla. Las etimologías, una obra enciclopédica que recomienda a todo el mundo acercarse a ella, porque la verdad es que a mí, a mí por lo menos, personalmente me, me encanta. Que dice: pirata es un paraidones marítimi. Es decir, los piratas son saqueadores marítimos. Ya está, sin más. Chimpún. Eh, bien. Entonces, ¿qué es un pirata? Pues en la conceptualización que nosotros tenemos de piratas, eh, si tenemos en cuenta que la diferencia entre el bandido y pirata es prácticamente inexistente, nosotros la conocemos a través del contexto. Y el contexto, pues en la historia, pues lo es, todo, lo es todo. Entonces, a partir de ahí, el contexto es el marítimo. Entonces, ¿un pirata qué es? Un pirata puede ser también aquel que, ataca, que asalta un barco en plena mar, que insisto, aquí no lo vamos a ver prácticamente nunca, como aquellos... Eh, Aquellas personas, aquellas gentes que lo que hacían utilizar el mar para realizar una serie de, de acciones de, de saqueo, de robo, de cualquier tipo de bienes, como vemos a continuación. En fin, eh, piratas que los tenemos desde el origen de los tiempos. De hecho, no se puede desligar lo que es el propio comercio, lo, la propia navegación, la fe marítima, con la, con la piratería. Desde la, desde la edad del bronce tenemos constancia de la existencia de la piratería. decía al mismo tiempo que había algunos eh, que, se, que empezaron a desarrollar estas rutas comerciales que obviamente existen desde el de, de origen de nuestra especie, pues otros del primer punto también vieron la oportunidad de realizar todo tipo de acciones que nosotros llamaríamos criminales, pero con el largo de la historia algunas veces han sido criminales y otras veces no, porque también una cosa que tenemos que distinguir son eh, la guerra de la piratería y en la definición no hay ningún pirata a lo largo de la historia. No, pensemos tanto en Somalia como pensemos los piratas del Caribe como pensemos los piratas de Roma que se han de, de, denominado a sí mismos como piratas nunca son piratas ellos son guerreros son emprendedores por así decirlo son gente que eh, son gente que, que jamás se consideran piratas porque el pirata es una denominación muy negativa que siempre se le da otra persona vale eh, se la da otra persona por ejemplo antes con el, como ha comentado muy bien el libro de los mi libro de los vándalos los vándalos actuaban como piratas puros y duros pero ellos a sí mismos se denominaban guerreros y no eran guerreros, pero a los romanos se les denominaban piratas y es lo que vamos a ver constantemente aquí. En fin, eh, de hecho, hablando de la piratería, como he dicho, eh, podemos ver, esto es un texto, he puesto muchos textos, pero vamos, no lo voy a leer, tranquilos. Eh, lo que vemos es cómo desde el origen de los tiempos y si hablamos del de origen de, de la filosofía en greco-latina, pues la piratería estaba muy presente. Y este, por ejemplo, este texto de Aristóteles, de la política, es muy interesante porque lo que hace es describir la piratería como un modo de vida. Modo de vida más, o sea, lo compara, dice, eh, los medios de vida, pues fita, el pastoreo, la agricultura, la piratería, la caza y la pesca. Dice, bueno, es muy curioso, ¿no? Muy curioso ligar unas, eh, unas, eh, unas actividades económicas normales, lícitas, junto con la piratería. Y esto que refleja que la piratería es algo muy normal. De hecho, en esta época, por ejemplo, por citar una cosa y no enrollarme con respecto al pasado griego, es que tenemos también piratería mmm, punitiva. Por ejemplo, en las ciudades existe una cosa llamada de el derecho de represalia y cuando, por ejemplo, a un habitante de Atenas eh, le, robaron, le robaban en, en plena mar unos piratas de Corinto, por decir, por decir una ciudad, que lo que pasaba, que... Los habitantes de Atenas tenían el derecho de robar a otro de Corinto. Es decir, una especie de justicia redistributiva a la mar de Curiosa, pero es una cosa, una cosa que está plenamente vigente, sobre todo en época, en época helenística, pero bueno, también lo vemos en época clásica. Y, con, insisto, actividad pirática la vemos constantemente. De hecho, si pensamos en todos los grandes pueblos marinos de la antigüedad, todos, 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 todos también fueron piratas. E incluso podemos incluir a los, a los propios romanos, aunque los romanos fueran los menos marítimos de todos los pueblos del mundo antiguo. De hecho, no les gustaba nada el mar. En fin, eh, y aquí hay dos definiciones que también quisiera tener en cuenta. Bueno, no son dos definiciones, son dos apreciaciones. ¿Qué es un pirata para un romano? A ver, aquí eh, depende de muchos factores, pero en un primer lugar, aquí la primera de Cicerón, la segunda de Ulpiano, que es un jurista de, eh, de época de los Severos, a eh, finales del siglo II, vemos dos concepciones distintas. Eh, por, una, por una parte, Cicerón decía que un pirata no es un enemigo, no lo es, sino que es un enemigo de la humanidad. Con lo cual, si es un enemigo de la humanidad, hay que perseguirlo sí o sí. Eh, mientras que eh, dos siglos y medio después, lo que vemos es cómo, para Ulpiano, para este jurista, porque esto es, una, eh, esto es un rescripto del digesto, es decir, la compilación de época de Justiniano, es decir, del siglo VI, pero que recoge una recopilación de. de, de, de de derecho, de, pues de prácticamente toda la época romana, sobre todo la época imperial, por supuesto. Pero lo que vemos es que le dicen eh, que los piratas no son enemigos, sino que son bandidos, son criminales. Es decir, eh, esto, por ejemplo, si pensamos también en, en otras realidades más modernas, que en el mundo antiguo no existían, estilo, por ejemplo, el terrorismo, también hay una variabilidad. ¿Son enemigos todo el mundo o son criminales? Está, por ejemplo, este tipo de, de cuestión ya se veía aquí. ¿Y qué es lo que quiere decir? Pues que los piratas eran criminales que debían ser perseguidos con la ley, mientras que antes eran enemigos. Y un enemigo está en igualdad de fuerzas, en igualdad de consideración. Esto es una cosa que veremos y sobre todo se ve en el mundo, en las fuentes clásicas, como dependiendo también de la de amenaza de, del pirata de turno, pues podía considerar un enemigo o, o, u otro. Es que aquí tengo, es que se me ocurren demasiadas cosas. Lo siento si alguna vez me, me trastabeo porque es que penso, estoy pensando en demasiadas circunstancias y, y pasajes de la historia. Pero bueno, estos son dos conceptos que hay que tener claro. O enemigo que por cierto esto si, si veis en la, esta la misma confección que existía en, en la edad de oro de la piratería del Caribe o como o como criminal en fin lo que nosotros vamos a ver es que sobre todo se consideraba en época en la nuestra lo que voy a tratar la antigüedad tardía es decir entre el siglo III y siglo siglo VIII prácticamente eh, se les consideraba eh, se les consideraba como bandidos y al ser como criminales pues se consideraba el reverso tenebroso de la sociedad. Es decir, un pirata, un bandido, una persona que está organizada para cometer todo tipo de actos de, de criminalidad, eh, que se organizan sobre todo en lo que se denominan facciones, las bandas, así puedo decir, la banda de piratas o la banda de bandidos, eh, se denominan facciones, eh, pues son enemigos. Son enemigos como, y tal, como tal cuales no deben existir en la sociedad, es decir, deben de ser eliminados porque lo que hacían era contravenir, por supuesto, todo, todo el orden jurídico, contravenir la propia asistencia. Con lo cual, lo que vemos por una parte es que se le retira todo derecho, para empezar, por ejemplo, se anulaban los matrimonios, es decir, si tú te casas con un, con un, con un pirata, por ejemplo, te casas con un pirata y te querías divorciar, pues ese, eso, era, eso era ilegal. Los derechos cívicos más básicos no los tenían, obviamente, porque eran, eh, porque eran criminales. Y asimismo, eh, ¿qué es lo que pasa con los criminales? El, en el mundo romano la justicia era ejemplar. A lo largo, como, al igual que en muchos momentos de la historia. De hecho, siempre la justicia, eh, la justicia tiene un, un grado de ejemplaridad que lo observamos en cualquier código penal de ahora, de antes, de cualquier momento. Entonces, los piratas, como debían ser radicados, ¿qué es lo que se dedicaba? La muerte. Se podía hacer por crucifixión, cuando pensamos en Jesucristo, cuando pensamos en Espartaco, pues eran criminales que merecían este tipo de penalidad, al igual que todo aquel que contraviniera eh, los principios más básicos de la convivencia romana. Eh, en anfiteatro, por ejemplo, este estupendo mosaico que vemos la ejecución de un preso, gatado a las espaldas y con, y con un par de leopardos comiéndoselo vivo. Este tipo de cosas eh, de, a los romanos le encantaban. De hecho, en el libro El circo, por ejemplo, también lo hablo, eh, también lo, lo hablo porque en el circo, por ejemplo, eh, en los descansos entre carreras y carreras a veces había ejecuciones públicas. O sea, imagínate, estoy viendo a mi corredor favorito los colores verde, azul, rojo blanco, ha ganado la carrera mi favorito y de repente... Una pausa. Vamos a ver cómo matan a, al, bandido, al bandido Marcus, por ejemplo, Pues ya está, venga. Estas cosas eh, son muy, muy propias romanas. Y luego voy a hablar de una serie antecedentes antes de entrar en el, en, en, el mundo, en el mundo pirático eh, de la antigua Tardía. Lo cierto es que la piratería para Roma también fue una herramienta, de, como veremos, de control en la lucha contra la piratería y también de expansión. Lo utilizaron en un momento determinado la piratería tolerada en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque los, los piratas, por ejemplo, lo que hacían era, eh, sobre todo, obtener muchos esclavos. La economía romana era muy esclavista, es decir, tenía un componente esclavista, sobre todo hasta el Alto Imperio, muy, muy, muy importante. Entonces, los piratas eran perfectos abastecedores de esclavos. Fueran desde de tierras muy ignotas o incluso de tierras controladas por los romanos. En época ya, conforme formaban el Roma, pues estas cosas no se permitieron, por supuesto, pero aún así a veces pues había sus dudas. Pero de todas maneras, el Roma, por ejemplo, conforme iba conquistando sobre todo el oriente del Mediterráneo, y también en cierta eh, zona de Occidente, porque lo que hacía, pues decía, bueno, esta zona fue una zona infestada de piratas que daña a nosotros, entonces vamos a, conquist vamos a eliminar a estos piratas y de paso conquistamos este territorio. Eh, le quitamos el rol, por ejemplo, a los rodios, que luchaban contra la piratería siempre por sus propios intereses, y lo hacemos nosotros. Y entonces, claro, esta lucha contra la piratería lo que hacía era generar un estado de ánimo y también una obligatoriedad hacia Roma con respecto a estos pueblos. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Pompeyo. Esto es una moneda, una moneda pompeyana, que este hombre no sea, no sea Pompeyo, que nos demuestra pues, la campaña de piratería. El Senado le, de, le dio plenos poderes para luchar contra la piratería, algo inaudito, y supuestamente la radicó, eh, la radicó en, el año, en el año 67 a.C., una campaña de un año. En fin. Eh, lo cierto es que y fue un, a través de la fuente sabemos que sí limpió bastante los mares de piratas, pero pervivieron. Porque lo que vamos a ver es que es algo recurrente. Por ejemplo, Augusto, el gran Augusto. Aquí tenemos el Augusto de la estatua de Primaporta, eh, que su resguesta es decir, son propia memorias políticas, decía mare pacabe praedonibus, el mar está vacío de, de saqueadores, de piratas. Bien, en fin, esto es el mensaje de Augusto y esto tiene que ver con la Pax Romana, el concepto Pax Romana. Una de las eh, cuestiones que también... Eh, eh, lo que hacen es eh, cimentar el poderío romano, es garantizar una seguridad. Es decir, el, el, la diferencia entre República e Imperio, y, y en época del Imperio aparece reiterado mil veces, es como mientras que la República lo que encontramos es el caos, la lucha, la violencia, eh, mucha gente luchando por el poder, ¿el Imperio qué es? Pues el Imperio lo que es orden. A pesar de que sea una tiranía militar, que bueno, Roma nunca fue una democracia, eso está claro, era una oligarquía, eh, algo que, aunque tenemos. Una única persona que lo manda a todo, a pesar de que, de que sea el orden muy jerárquico, muy claro, tenemos paz. Esto, por ejemplo, como la escena de la vida ¿verdad? Abraham, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Pues una cosa la que habían hecho los romanos por, por los, los provinciales, por los habitantes de la, del imperio, fue traer la paz, la paz romana. Y esto es la base de todo. Porque así luego, por ejemplo, este testimonio de Época de Augustea, pues, que como este puede haber gustado ¿no? de Virgilio, de Horacio, de, de mil autores distintos, pues lo que vemos es como. Como aquí, Estrabón, el geógrafo griego, lo que dice es pues, que Augusto puso fin a las piraterías y favoreciendo a los, a los comerciantes. En fin, esto es la retórica del momento y, se va, y lo vamos a ver repetido constantemente. Porque, por ejemplo, aquí Trajano, el emperador de Itálica, hispano, aquí otra vez, Epicteto. Eh, Epicteto dice: Ve en efecto una gran paz, César, eh, ya no hay guerra ni combate, ni grandes latrofinios, ni piraterías, etcétera, etcétera. Otra vez, pero no se había eliminado Augusto. Bien, pues esto, como por ejemplo cualquier Estado moderno, lo que vemos es como el Estado lo que hace es a sí mismo y de cara al público y decir, no, no, nosotros lo hacemos estupendamente. Que bueno, aquí hay una, un asalto, que hay, por ejemplo, una situación de, de inquietud o lo que sea. No, no, nosotros lo garantizamos. Este tipo de retórica se mantiene constantemente. Entonces, cuando alguien enfatiza, eh, enfatiza tanto que hay paz, es que en el fondo no hay tanta paz. Y esto es lo que ocurría en el Imperio Romano. La piratería siguió existiendo. Porque la paz romana, en realidad, es. Es un concepto que me gusta mucho, que de un historiador británico llamado Brown. Eh, es una ideología de la erradicación. Es expresa el propio control del imperio y la legitimación para controlar a todo el mundo. Nosotros los paz y vosotros nos pagáis los impuestos y respetáis el orden que tenemos, el orden político. En fin. Eh, bueno, aquí por ejemplo es una cita sobre Tiberio, que es el sucesor de Augusto, otra vez lo mismo, que se garantiza otra vez la paz. Es decir. El, el emperador como suministrador de esta paz que disfruta a todo el mundo, que el comercio, el, el comercio es mucho mejor y todo lo demás. Sí, tiene razón, pero también por otras cuestiones, como por ejemplo el haber un Estado unificado que controlaba en aquel momento buena parte del, del Mediterráneo y lleva avanzando por el Atlántico. Es decir, hay muchas más condiciones, pero bueno, la paz como idea fundamental que, es, eh, que rige, que rige este, este momento, pues, en fin, se fue manteniendo. Y bueno, esto por, no lo voy a leer, por supuesto, pero lo interesante de este testimonio es que es algo que yo eh, luego comentaré también, es Claudiano. Claudiano es un poeta, es un panegirista prácticamente, es uno que vivió a final del siglo IV y principio del siglo V. Eh, este hombre es, tiene una serie de poemas dedicados al emperador, dedicados a la familia imperial, a Honorio, y luego también al personaje más importante de aquel momento, que era un militar de eh, medio vándalo llamado Estilicón. Aquí, por ejemplo, lo que hace en este, en este panegírico dedicado a Estilicón por su consulado es alabar pues, sus esfuerzos y que él ha garantizado otra vez que todo el mundo pueda comerciar, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de que no es posible cambiar residencia, que sea un juego, visitar Tule. Tule significa el lejanísimo norte, es decir, Jutlandia y cosas así más, más lejos. Es decir, que garantiza incluso él que el comercio continuaba y que todos eran felices, etcétera, etcétera. Como veremos. No era cierto, no era cierto. Pero bueno, es un autor muy, muy interesante para esto, pero es interesantísimo para, para la piratería, porque muchas veces, claro, un panegírico café es decir que lo bueno que hace la persona halagada, pero, pero también cuando, es como el derecho romano. Cuando se halaga, eh, cuando el derecho romano normativo, si nos indica que no se puede hacer una cosa, es que a lo mejor esa cosa se hace. Es decir, bueno, pues... Pero aquí, como dijo Casse, un autor al que igual le quiero muchísimo, que es una pena que no lo tengamos completo, dice, no hay tiempo en que esto, la piratería, no se haya producido, y dejará de producirse, mientras la naturaleza humana siga siendo la misma. Y es que esto es lo que ocurrió, la piratería continuó. Puede quedar redimensionada, ya no hubo filicios como la anterior, unos pueblos, unos... que siga habiendo filicios, piratas, y saurios y todo esto, pero... A pesar de que no fuera como antes, es decir, no, no corría peligro la existencia del Imperio, que insisto, que también de, o la de la República, pues eh, sigue siendo una, una constante. Y eso lo encontramos, pero permanentemente. De hecho, cuando hablamos de fuentes para la piratería, eh, tenemos que distinguir varias. Eh, Tener en cuenta todas estas circunstancias. Las materiales, empezamos por la arqueología. O sea, por ejemplo, si vemos el rastro de destrucción, como por ejemplo detectamos en muchísimos sitios, por ejemplo, capa de fenifas o lo que sea. Eh, o también, por ejemplo, derrumbes causados por ciertas circunstancias o, por ejemplo, armamento encontrado en contextos particulares. Eh, luego también, por ejemplo, como veremos la defensa contra la piratería, pues es un rasgo muy evidente de que algo ocurre. Numismática. La numismática lo veremos, eh, veremos bastante. Por ejemplo, esto es un tesorillo. Un tesorillo, pues hay muchos motivos para ocultar moneda. Pero uno de los más normales, uno de los más razonables, uno de los más habituados es cuando tú estás en una situación de peligro, ¿qué haces? Pues meter tus ahorros bajo el suelo. Y esto los romanos lo hacían muchísimo, como por ejemplo este de aquí. Y también la propia moneda, la forma de la moneda, las cosas que aparecen dentro de una moneda, en tanto el verso como el reverso, nos puede indicar muchísimo, muchísimos detalles. Y luego la epigrafía, las inscripciones. Las inscripciones también nos cuentan bastantes detalles que muchas veces no vamos a encontrar en las fuentes, porque el tema es que en las fuentes, en la historia, por ejemplo, en las fuentes romanas, compresante, como, como tenemos el concepto de paz romana, de que la paz estaba garantizada por el imperio, pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces... No se dice nada piratería. ¿Por qué? Porque consideraban minucias, es decir, cosas de las cuales no conviene no hablar. Entonces, muchas, muchas veces las cosas que, por ejemplo, los historiadores romanos y muchos autores romanos decían: No, es que esto, yo, esto no, no merece la pena. Es decir, son cosas residuales, son cosas de las cuales no me voy a hablar. Pues tenemos. Muchísimo, muchísimos aspectos de la historia romana que de los cuales no se dice nada. De hecho, hay una, un autor, Amino Marcellino, que directamente lo llama minucias. En un momento determinado que, que narra un asalto pirático por parte de germanos, sé, etcétera, etcétera, y dice, bueno, pero esto no, ya he dicho bastante porque estos son minucias que no vale la pena contarlos en una obra seria como la mía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha veces en la historia, en, la, en las obras históricas, en muchas obras del mundo antiguo no se dice nada de piratas, pero existían. Pero afortunadamente, como he dicho antes, tenemos las jurídicas y las leyes sí que hablan de piratas. Y si una ley habla de piratas. Por ejemplo, el Código Penal español, hace como 15 años, justo unos 5 años, yo creo, que antes de, de la crisis de piratería somalí, eh, decidió eliminar del Código Penal la referencia a esa piratería porque decían, si ya no existen. Pues bien. Cuatro años después tenemos piratas en Somalia. Y bueno, y si veis, hay un, esto es una cosa que no tiene mucho que ver, pero yo recomiendo eh, ver los informes de las la Naciones Unidas sobre piratería en nuestro mundo. Sigue habiendo piratas en la actualidad en muchos lugares del mundo, tanto en América como en Asia como en África. En fin, entonces el derecho sí es que nos habla de piratas. Y luego en el mundo antiguo, que es un mundo eh, que con muchísima, muchísimas, muchísimas fuentes, muchísimas fuentes de, de muchos tipos de distintos, de religiosos, desde todo tipo de ensayos, todo tipo de, de texto, de cualquier tipo de cosas, pues lo que encontramos es que de repente sí que se cuelan los piratas. No hay piratería porque la paz romana dice que no hay piratas, pero sí que los hay. Y, por ejemplo, y esto es una cosa también muy importante, con respecto al, a la piratería, hay que distinguir entre dos tipos de piratería. Aquella piratería generada dentro del imperio romano, la endógena, y que puede ser oportunista, es decir, unos mercaderes que, la, que asaltan a otros, otros mercaderes, que esa cosa ocurre muchas veces, o profesional, pirata, se de fin por fin. Y luego piratería exógena, aquella piratería que procede de fuera de las, de las fronteras del Imperio Romano. Y esta es la piratería que vamos a ver aquí, porque en el mundo atlántico, desafortunadamente, la otra no tenemos prácticamente evidencia. Y así, pues, eh, si hablamos de, también de antefrente al alto imperio, hay que tener en cuenta lo que es la... la la presencia romana. Roma, progresivamente, fue conquistando más y más territorios. O sea, del siglo tercero vemos en España cómo van avanzando la Galia, la guerra las guerras de las Galias, se recuerda Julio César, y luego cómo fueron avanzando. O sea, por ejemplo, lo que vemos es como en la época de Claudio se empezó a conquistar Britania. Pues es a partir de ese momento cuando empezamos a ver ya los primeros signos de piratería. O sea, por ejemplo, por comentar uno. O sea, en aquel momento cuando se crea, se crea la... En la eh, cuando se crea ups cuando se crea aquí la clase británica, es decir, la flota británica, porque veremos que los romanos empezaron a desarrollar flotas, que en buena medida su función era luchar contra la piratería. Y, por ejemplo, aquí vemos una... Un, bueno, me voy a saltar el piezo de los usipos porque si no me lío mucho, pero es un, es un momento muy interesante. La primera vez que se circunnavegó la, eh, circunnavegó la, la, eh, Britania, la de Britania, que no se conocía cuáles eran sus límites, pues fueron unos usipos, que eran unos bárbaros, de esta zona... De esta zona que servían para el imperio, que se largaron, robaron tres naves y empezaron, se fueron desde aquí y empezaron a saquear todo lo que veían, dieron la vuelta y llegaron de vuelta a sus hogares. Lo que pasa es que tuvieron una tormenta y cayeron a tierra de unos enemigos, los frisios, y los frisios les encadenaron, les esclavizaron porque les creyeron que eran piratas, y es que eran piratas, con lo cual eso nos habla de que había piratería en el mundo germánico eh, antes de lo que nosotros conocemos. Y luego el muro Adriano. El muro Adriano, como lo veremos, eh, lo veremos a continuación, es un, también una defensa muy importante contra la piratería. Bueno, esto también es en el Rin. Lo que vemos es que también había una flotilla que en buena medida también sus su funciones, sobre todo eran de abastecimiento, contacto, en fin. Pero también cumplían eh, lucha contra la piratería de los que vivían más allá del Imperio Romano. Y tiene muchas bases por todas partes. Aquí sobre todo en el, en el delta del, el delta del, del Rin. En fin, esto por mencionar una serie de cosas. Y bueno, aquí, eh, bueno, una serie de fuertes, el muro Adriano. el muro Adriano vemos como de un principio, ya por ejemplo hay sig eh, signal stations, que es este, Ah, no, esta no. Eh, vemos una serie de defensas en la, en la costa. ¿Por qué va a haber defensas en la costa sin hay nada que proteger en la costa? Pues porque ya en primer momento ya había signo de piratería. Bueno, esto es muro Adriano, este es muro Antonino, que es posterior pero que se abandonó inmediatamente. Y entonces ya empezamos a ver piratas. Y los primeros piratas que vemos son los cauqui, los que vienen a lugares elevados, es decir, en dunas, dunas artificiales, creadas el los, los Burt o los Terpen, y esta gente pues, empezaron a partir de un momento determinado a saltar el imperio. Vemos una serie de episodios, 41, el 47, 69, la, el, y estos ya empiezan a aparecer en las fuentes, piratas que desde, desde aquí lo que hacían, como casi todos los piratas de esta época, es... Es una actividad que no es profesional, es decir, no se dedican al fin por fin del tiempo a hacerlo, sino que, sobre todo en época de verano, cuando el tiempo es bueno, lo que hacen es lanzarse hacia a el territorio imperial. Y estos ya empiezan a aparecer. Y sobre todo, estos años fueron muy importantes, pero en los años 170-200 encontramos una cosa llamada fuegos Antoninos. Hay un registro de destrucciones a nivel costero, de ocultaciones de tesorillos, de todo tipo de evidencia brutal, sobre todo en Britania, que está aquí que está muy cerquita, es que tenemos que tener en cuenta que Britania, esto ya Britania, y aquí está la fauna de los piratas, eh, pues también se corresponde con esta fauna. Pues ya empezamos a ver, pero rastro de piratería enorme, que se denomina San Antonio precisamente porque es en época de la dinastía antonina. Y aquí vemos, por ejemplo, el contexto en el que surgen estos piratas en este momento. Es un momento del reinado de Marco Aurelio sobre todo, y ya los eh, cómodos y sus sucesores, en el cual el imperio está en crisis en crisis por muchas cuestiones. Ya se empieza a hablar ya de crisis del siglo II para antecediendo a la crisis del siglo III, pero lo que vemos, por ejemplo, como el tiempo, de repente las fronteras romanas está siendo asediada por muchos pueblos muy violentos. Por ejemplo, las guerras marcománicas que son aquí son lo más importantes, pero vemos con todas partes y los caucos son parte de ellos. Este es un momento clave de la historia de los bárbaros más allá del más allá de la frontera. Es un momento muy importante porque es cuando empezaron a a desarrollarse desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista social. Esto es un momento clave. Y los caucos pues destacaron. Bueno, aquí tenemos el imperio y vamos a ver las principales amenazas de las que voy a hablar a continuación. Los francos, que vivían aquí, en lo que sería eh, Holanda, en lo que sería Holanda, en torno al lago Flebus, había muchas poblaciones francas, algunas más famosas eh, piratas eran los aleos, los amsibarios, etcétera, etcétera. Los sajones. Los tenemos aquí en lo que sería el sur de Dinamarca, norte de Alemania y también norte de, de Holanda. Erulos y protovikingos. Estos también aparecen en las fuentes, que los lo que tenemos sobre todo en Dinamarca y en toda la zona de, de báltica. Pictos. Los pictos que vivían en Escocia. Mientras que luego tenemos los escotos que vivían en Irlanda. La diferencia entre por qué Escocia se llama Escocia y no se llama Pictavia, porque los escotos, a partir de los VII, empezaron a infiltrarse en, 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 la, en la tierra de los Pictos y acabaron al final conquistándolos al 100% en siglo VII, cuando eran el reino de Alriata, y, y dieron su nombre. De hecho, la cultura de los Pictos, que son los pueblos más misteriosos que sí que conocemos, pues no sabemos prácticamente nada. No sabemos prácticamente nada, no tenemos casi testimonios suyos y todo fue borrado. Y si hubo una. Y por así decirlo, una celtificación, todas eran celtas, pero una escotización completa del territorio. ¿Y, y luego ¿qué, iba, por qué iban a buscar? Botín de todo tipo, los escotos, en buena medida, también a por ganado, y, bueno, este es el tesoro de Colerén, que es el Colerain que se encuentra en Irlanda. Que es un tesorito de estos hacksilver, es decir, esto es lo que hacían, lo, eh, robaban cosas y luego para dividirlo, que al final romper en trofitos la vajilla de plata, de oro, lo que fuera. Y luego esclavos, esclavos, esto constantemente iban por esclavos eh, para utilizarlos en sus lugares. Y en el siglo tercero que lo que vemos, esto es un rasgo fundamental que explica en buena medida la piratería. Como hemos visto antes, que lo que iban por esclavos y por bienes de prestigio. Eh, lo que vemos es como las sociedades del es decir las zonas de donde vivían bárbaros, eh, pues están empezando a, a jerarquizar. Es decir, vemos unas sociedades, desde el punto de vista de, de, de su desarrollo social, que al principio son bastante igualitarias, pero progresivamente iban siendo cada vez más estratificadas. Y aquí el militarismo es una base fundamental. O sea, aquí, por ejemplo, podemos hablar de, de muchos mucho tipos de fuentes, y, todo. Bueno, y luego para poco época más tardía Bewulf y muchas otras más. Y lo que vemos es como esto viene de prestigio y lo que afina era fomentar esta pirámide social. Y entonces, ¿dónde se conseguían? Pues en el imperio romano. También hay una, una economía del honor y de la gloria que podemos ver, por ejemplo, en, en muy diversas fuentes. Es decir, también asaltar el imperio romano servía para fomentar la fama de estos líderes que iban, que iban surgiendo o que se iban fomentando. Una cosa muy típica era, por ejemplo, que los jóvenes fueron a atacar romano. ¿Por qué? Para acrecentar su propia gloria personal. Luego también se ha argullido en causas climáticas, pero últimamente está un poco menos en boga, que eh, precisamente iba subiendo el nivel de las aguas, con lo cual pues eh, una forma perfecta de complementar sus, eh, sus economías era realizarse saqueos. Cada vez se considera menos. Y los protagonistas, como hemos visto antes, los francos, los valientes, que es lo que significa los valientes, los bravos, los sajones, que manejan el sex, que es una espada corta. Qué es lo que significa etimológicamente. Los escotos, los que vivían en Irlanda. Y los pictos, los pintados que venían de Escocia. Pintados porque se acordé de la película eh, de Braveheart, que aparecían pintados, que es poco, ya es, eso ya no es real en la época medieval, pero iban pintados y tatuados. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esto es una representación de, de un guerrero franco con una, eh, con, una, con una hacha franca, que es el su arma más habitual. Y estas son el tipo de embarcaciones que utilizan los francos: una embarcaciones de vela con remo. Y que estas luego los romanos incluso las copiaron para luchar contra los piratas utilizaban naves piratas como esta esta es una de las, eh, de las naves eh, una reproducción de, de unos restos que se encontraron en, en el Rin eh, los sajones anglosajones esta es el seax la espada corta que manejaban y estos la utilizaban. los sajones como veremos eran capaces de llegar hasta Hispania en barcos sin vela iban a remo imaginar lo que es remar 2.000 kilómetros esto lo hacían. Esto es la nave Nidam, que esto es una reproducción cuando se encontró en el siglo XIX. Aquí está, es como, como se vendrían los sajones. Esto es el barco Nidam conservado hoy, hoy en Dinamarca. Y ahora tenemos aquí los pictos. Eh, los pictos venían en Kurrach, que eran naves hechas con un ensamblado de madera y pieles. Sin más, eran aves que se podían desmontar perfectamente. Luego con vela se desmontaban, se ocultaban y luego cuando se querían ir se iban. Y aquí vemos una representación de un picto tatuado. Una cosa típica de ellos era el tatuaje. Y estos pantalones que, que los, eh, los eh, asimilan con escoteses, pues bueno, aquí hay mucha polémica, pero parece que podrían tener su razón de ser y que podían venir vestidos así. Los escotos. Los cotos igual, los currag, que son naves igual de, de, de cuero eh, de cuero y de un armazón. Y aquí lo que vemos es: esto es una representación de un cattle ride. Right. Eh, supuestamente, eh, algunos dicen que venían con, incluso con carros al superatería, yo lo dudo. Pero una cosa fundamental es que aparece en las fuentes épicas irlandesas es como una gran motivación: era el ganado, robar vacas. O sea, entonces robaban esclavos y vacas sobre todo. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes, por cuestión de prestigio y también para, para su propia economía eh, local. Luego pondré un ejemplo muy interesante. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un barco de estos. Y bueno, y aquí he puesto una, esta imagen que me la encontré por internet, me gustó mucho, que son unos sajones saqueando una villa romana. Lo cierto es que se levantó todo, todo lo que pudieran. Y luego se, la clave de todo ataque pirático, algo que todo esto era la sorpresa. Era llegar, atacar, irte, sin más, sin más complicaciones. Se pueden hacer sin violencia, mejor, y si no. Los sajones, por ejemplo, tienen ciertas, ciertas costumbres que nos recuerdan a los, a los vikingos. El águila sangrienta, pues ellos prácticamente hacían algo parecido. Un autor que nos dice que lo que le gustaba era diezmar, es decir, matar a una serie de gente cuando se encontraban en un pueblo o cualquier tipo de población, una, una villa, mataba a una serie de personas y el otro, el otro, los sobrevivientes le decían, vale, te damos todo, pero no mates a nosotros. Entonces, son cosas muy típicas de la historia. Y entonces, que es? En el siglo III empezamos a encontrar pero sistemáticamente de tesorillo por todas partes. Por ejemplo, este es el Dorchester, 22.000 monedas. Esto no es de lo más grande del Imperio Romano. Pero esto es un de 22.000 monedas de plata, que no es poco. Lo que empezamos a ver como unos fuertes eh, costeros para defender la costa, que algunos estaban de su empezaron a sutilizarse. Empezamos a ver como, por ejemplo, ciertos fuertes que se encontraban más allá de la frontera se empezaron a abandonar. ¿Por qué? Porque estaban en el mar. Y fueron arrasados. Vamos a ver que de repente hay un reflujo de, de ataques piráticos cada vez más y más potente. Y sobre todo se localiza con Galeno. Galeno se ha emperador de malísima fama, y, pero en ese momento es cuando vamos a ver los primeros grandes asaltos. Aquí, por ejemplo, vemos esto, que afectó a España. Esto lo, eh, lo, se me olvidó comentarlo más tarde, pero de repente unas invasiones de francos, de estas poblaciones, que asolaron toda la Galia y llegaron hasta España. Hispania, y estuvieron supuestamente 10 años robaron los barcos uh, perdón, en Tarraco, en Tarragona, y estuvieron 10 años pirateando en el Mediterráneo, en las, en las Baleares y también en el norte de África, ahí es donde, donde encontraron su fin. De hecho, partir, eso es lo conocemos a partir de la epigrafía. Y luego vemos una serie de cuestiones muy interesantes. Lo que vemos es como la población de, de la zona más amenazada por la piratería, que sobre todo es Britania y todo el litoral de la Galia, sobre todo esta zona, lo que sería la Galia Bélgica, Normandía, Bretaña, eh, lo que vemos es como, de repente, claro, la población es que está empezando a asustarse y vemos una serie de medidas propias eh, que van entre el autonomismo y la independencia. Eh, como Roma no garantizaba su seguridad, la paz la PAC romana, que antes he dicho una y otra vez, pues se empezaron a buscar eh, soluciones. Y una de ellas es, por ejemplo, apoyar usurpadores. El lo que ocurrió con Póstumo. Este es un personaje que me encanta. Es un personaje que me encanta, es un general romano que está, que está, de, está destinado al norte de la Galia. Y entonces, precisamente, hasta ante esta inseguridad, ante la inseguridad por parte de la población provincial, es decir, los habitantes romanos de esa zona, y también el propio ejército diciendo es que estamos aquí perdiendo la vida y no tenemos ni apoyo, no tenemos fuerza ni nada, pues se levantó en armas. Y acabó conquistando tanto la Galia, como España como Britania. En fin, lo cierto es que esta persona no quiso ser emperador el imperio, solamente quería afirmar la seguridad de ese este sector y se vio apoyado, muy apoyado por sus vecinos. Esto es una moneda de, de póstumo y bueno, esto no, no lo voy a leer, pero bueno, tenía una fama buenísima, póstumo como los defendientes, de ser gente que de verdad lo que quería era defender a los suyos la fama era buenísima lo cierto es que también en contraposición con el galeno que he dicho antes que se lo consideraba lo peor de lo peor y por ejemplo en el libro del circo comentó algunas de sus cuestiones eh, se decían cosas horrorosas estilo prácticamente un nuevo Nerón que lo que más le gustaba era ser de prostitutas y, y disfrutar de la vida y, pero que el imperio era un desastre hay mucha mala fama ahí que es injustificada pero bueno y lo que vemos es que este hombre reforzó toda la recostera y esto es un artículo que yo publicé hace unos años de cual me siento más orgulloso a través de esta moneda lo que hice yo teorizar con respecto a las afines de piratería es una moneda espectacular, porque insisto, las eh, la monedas es útiles para ver por inseguridad, pero también por lo que nos dicen. Neptuno reduque, eh, Neptuno restaurado, Neptuno el dios del mar, es el dios también, dios tónico, pero es el dios del mar. Y esto representa, de acuerdo a la lectura que dice, cómo en un momento determinado, póstumo, después de arreglar las cosas en, en la frontera oriental, lo que hizo fue lanzar una campaña de ataque contra los piratas en su propia tierra, y esto durante 10 años no volvió a aparecer en ningún sitio, esos piratas. Es decir, esta es una campaña que luego diversos emperadores siguieron haciendo, Constantino, Juliano, otros tantos. De repente, cuando se hartaban, se iban, cruzaban el Rin, iban con unos cuantos miles de soldados y mataban o esclavizaban a muchísimos de estos piratas. En fin, y lo que vemos es como eh, en un momento determinado, el Imperio Gálico al final se acaba hundiendo eh, y vemos como de repente el, la piratería que hemos estado antes se multiplicó. Pero el repunte pirático es también tremendo otra vez, Tesorillos, destrucciones por todas partes, y siempre en la, costa, en la costa, en la costa inmediata. Lo que hacían los piratas era atacar lo que está más cerca o también remontar los ríos, como hacían los vikingos, exactamente igual. De hecho, cuando empezamos los vikingos, el modus operandi de estos piratas era prácticamente el mismo: el mismo, tanto los fines como también como los medios. Las embarcaciones vikingas están más desarrolladas, eso sí. Eh, bueno, vemos este repunte y luego lo que vemos son unas consecuencias. Eh, toda esta zona. Esta zona que se encuentra aquí se llama la Germania Inferior, que está justo debajo del Rin. De repente, por esto enorme repunte, fue abandonada, porque fue arrasada. Los piratas arrasaron con todo. De repente dejó vivir gente allí. Lo sabemos, a través de múltiples, de múltiples eh, fuentes, tanto arqueológicas, sobre todo arqueológicas, por supuesto. Eh, esta zona dejó de vivir gente. Está arrasada al 100%. Arrasadísima. Con lo cual, es una consecuencia muy importante esta piratería. La piratería no era de repente encontrarte uno en la esquina y que te roben, no, no. Lo que vemos es oleada tras oleada tras oleada tras oleada. Eh, lo que vemos, destrucciones de todos los fuertes que se encontraban más allá de la frontera y todos lo, los que se encontraban en la actual Holanda. Destrucción por completo. Por completo. O sea, pero, pero sangre y fuego. Otra consecuencia. Y luego, bueno, aquí está el hábitat de la Germania Inferior. Eh, perdón. Y luego la armórica. La armórica, si pensáis en Asterix, es la armórica, donde vive Asterix el galo. Eh, lo que vemos es como la armórica también. Encontramos un rastro de destrucción y también otros rastros indirectos que nos hablan de lo mismo, un arrasamiento de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que los piratas que vienen del norte arrasaron por completo la armórica, de ciudades destruidas, villas abandonadas, eh, todo destruido. ¿Qué es lo que encontramos? Una crisis enorme. Entonces, que la gente que vivía en la armórica, ¿qué es lo que hizo? se reveló y aquí encontramos la bagauda. La bagauda es un grupo de campesinos incontrolados que incluso a través de ciertos liderazgos y todo lo demás, llegaron a enfrentarse contra las autoridades romanas. ¿Por qué? Por su propia seguridad. No le proveen la seguridad, pues ellos renegaban del Imperio Romano y salfaban en armas. Y esta bagauda la vamos a ver constantemente a lo largo de la historia, incluso aquí, aquí, por ejemplo, la Península Ibérica también. Hay bagauda en el siglo V. Bagauda al principio eran esta gente bien la Armórica, eh, que es, a ver, aquí está la Armórica. Eh, pero luego al final se acabó utilizando para reforzar todo tipo de rebelión campesina. Insisto, hemos visto antes que a póstumo esta gente lo, lo apoyaban, la apoyaban sobre todo las ciudades, la, los provinciales, pero aquí lo que vemos es la masa, algo así, hablando en términos marxistas, eh, la gran masa desposeída. Y esto es, insisto, esto era muy peligroso para Roma. Y luego lo que vemos, bueno, esto es. Eh, aquí lo que vemos es que en un momento determinado ya nos vamos a hablar sobre la tetrarquía. Este tipo es Maximiano Herculeo. Eh, lo, eh, lo que encontramos es. Eh, es eh, como Diocleciano lo que hizo fue restaurar el imperio, que estaba en una crisis tremenda, y lo que hizo fue generar un nuevo sistema de, de, de gobierno en el cual había doce, dos augustos, él y Maximiano herculeo, y luego dos césares por debajo, Constancio Cloro y el otro. Ay, se me ha ido la cabeza. En fin, Maximiano se encargó del Occidente, Diocleciano de Oriente. Y entonces este hombre fue a, contra, fue a luchar contra estos bagaudas, que eso, insisto, a Roma todo tipo de rebelión por parte de esclavos, todo tipo de rebelión por parte de cualquier tipo de persona. Insisto, se asimilaba a lo que es la piratería. El cristianismo al principio Eran gente que vivía no según las normas romanas. Con lo cual, pues había que eliminarlos. Y este hombre fue para allá. ¿Y qué es lo que pasó? Eh, mientras que Maximiano iba a derrotar a los Bagaudas, le encargó a un tipo llamado Carausio la defensa de la costa. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que se reveló Carausio. Y al igual que hizo Póstumo, pues se declaró independiente. En fin, eh, este le empezaron a denominar pirata. ¿Por qué? porque se le acusó de quedarse con el botín de los piratas, francos y sajones. Eh, es una, ¿Qué es lo que ocurría? Que es, también debía haber algo más, porque una de las, eh, para luchar contra los piratas, ¿qué se puede hacer? O interceptarlos cuando vienen, pero si no puedes y vienen y atacan algo, ¿qué es lo que haces? Los interceptas cuando, cuando se van. Y entonces supuestamente lo que hizo Carausio era a estos piratas que iban cargados de oro, plata, esclavos, pues a la vuelta cuando iban a Holanda, iban a Dinamarca o lo que fuera, pues, ¿qué es lo que hacía? Pues... Les apresaba y supuestamente él se quedaba con el botín para sí mismo. ¿Fue real o no? No lo sabemos. Pero a partir de ese momento lo que encontramos es que Carausio, que esto es una moneda, lo que hizo fue, al igual que póstumo, pues de se declaró como emperador. Pero Carausio, eh, lo curioso aquí lo vemos en esta moneda retratado junto con los otros emperadores Maximiano, Herculio y Diocleciano. Carausio no quiso ser emperador de toda Roma, solamente quería ser emperador del donde él estaba. ¿Y qué es lo que pasó? Que el Diocleciano en eh, Diocleciano, eh, ¿qué es lo que hizo? Pues durante un tiempo le mantuvo. ¿Por qué? Porque lo único que quería era defender la zona de los piratas. Creó un imperio que es esta zona, que era Britania y esta, este rincón de la Galia. Y lo que hizo fue, tuvo unas consecuencias brutales para el, para el desarrollo posterior. Insisto, otra es como póstumo, otra respuesta ante la piratería. Como veremos, la piratería también ha tenido muchísimas repercusiones en lo que es la historia imperial, muchísimas más de las que parecen, como generar este tipo de gobiernos. Y lo que vemos es una serie de eh, un nuevo Estado. Aquí, por ejemplo, esta moneda, felicitas, con una, con una, con una embarcación. La, la felicitas era la buena fortuna, al contrario que la fortuna, la dea fortuna, que era la fortuna que podía ser negativa. Entonces, claro, aquí es la buena fortuna que proporciona tener una flota que lucha contra los piratas. Concordia militum, pues que el ejército estaba estaba bien comprometido para luchar contra contra la piratería. Bien. Eh, tenemos una serie de consecuencias, eh, unas conclu una conclusiones muy importantes. caro es fundamental para la época posterior, por ser el creador del Litus Saxonicum, que es las defensas definitivas contra la piratería. Creó una red de fuertes, algunos que ya existían antes, pero fueron recuperados, y otros más, que lo que hacían era controlar este cuello de botella. Yo, por ejemplo, estaba en Dover y en un día normal se ve Boulogne al otro lado. En un día normal, si no hay nubes ni nada, si se puede ver la otra orilla y entonces desarrolla una serie de defensas que se encontraban se encontraban por todo por todo este litoral luego veremos que también por aquí para precisamente se si venían piratas pues uh, asaltarlos en plena mar, asaltarlos en plena mar y que no bajaran hacia abajo, porque esta fue siempre una gran preocupación. Esto luego fue utilizado por los emperadores cuando Carlos se acabó. Y aquí vemos, por ejemplo, esto es lo que ocurrió después. Todos estos son fuertes costeros, como veis, esto no es un, aquí hay muchos miles de hombres destinados. Y esto está, para qué estaban, para la piratería. Esto es de época posterior, pero bueno. Eh, fuertes, por ejemplo, el de Pevensey. sí. Esto es un fuerte que se encontraba antes al lado del mar, lo que pasa es que por la sedimentación está hoy más, eh, más lejos. Esto, por ejemplo, es el faro de Dover. Este es el faro doble que se puede visitar, que es un faro del siglo III, creado por Carosu también. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues estilo, por ejemplo, yo que sé, como en el señor ido las almenas que se para lanzar un aviso se quema y hay una señal de fuego o humo, pues estas lo utilizaban también para señalizar que hay piratas. Entonces había gente vigilando. Y, y aquí tenemos el sistema. Esto aparece en un documento del siglo V, en la Notiz Dignitatum, los fuertes y todo lo demás. Y aquí lo que vemos, otra cosa. Colonia, Boulogne. Que ese es el puerto principal toda la zona. Esto es la zona que se había quedado vaciado. Pues también lo que hizo fue diseñar una defensa, todo esto lleno de fuertes y con soldados para que los piratas venían por aquí, se metían por aquí, se metían por tierra, que no penetraran el Imperio Romano los, habit los habitantes que vivían aquí. Es otra cosa que hizo también. Y aquí lo vemos. Una cosa muy típica eran las flotillas, por ejemplo de tres barcos que iban cruzando, iban navegando y se encontraban alguno, le atacaban inmediatamente. Otra cosa también, si por ejemplo se escapaban, también tiene las escafas exploratorias, que eran pequeños barquitos que estaban en la costa, que cuando lo veían también lo divisaban, de repente se van corriendo los soldados de los fuertes, porque todos los fuertes tenían una pequeña, una pequeña flotilla, y iban a interceptarlos. Estos son los piratas sajones en Britania. O también artillería. En los fuertes también tenían artillería, como esta, como, esta, como esta balista. En fin. Y también, otra cosa que también se utilizó, esto es un poco posterior, pero también representa el mismo sistema. Lo que hicieron los romanos fue desarrollar... Una serie, un cuerpo de infiltradores que se metían en territorio enemigo, los pictos, que esto nos recuerda algo. Si habéis visto Juego de Tronos, hay un muro, que es el muro Adriano, y luego está la Guardia de Noche, que son gente que se infiltra para controlar a las poblaciones salvajes. Esos eran los arcanos del mundo romano. El creador de Juego de Tronos se inspiró en esto directamente para crear la guardia de noche. Y esta gente lo que hacía era vigilar, se infiltraban. Y sabemos que algunos FS iban camuflados y todo lo demás, y entonces iban a controlar a los pueblos que vienen por aquí. Porque, insisto, pictos, piratas también. Y también, Signal Station. Esto se encontraba por toda la costa. Insisto, veían aquí un pirata, por ejemplo, que estaba por aquí y iba para abajo. Señal de fuego, para que lo supieran los que estaban más abajo. Y luego, también, guerra cruzar la frontera y atacarles. Y otra, diplomacia. Por ejemplo, en un momento determinado, eso lo vemos con Juliano, a unos, unos piratas fueron vencidos, los salios, estos, eh, los salios que vivían aquí. Los salios eran los más famosos piratas francos. Pues Juliano lo decidió a asentarlos en la zona vaciada. ¿Y entonces qué? Pues eran eh, campesinos guerreros que defendían esa zona. Esto es otra medida muy inteligente para utilizar piratas para luchar contra la piratería también. Y de hecho, eh, si pensamos en Clodoveo, que es el, el gran rey franco, el que, el que empezó a crear yo lo que es, el, lo que es el, el, pues, el que expulsó a los visigodos, cuando ya empezamos a hablar de Francia, de la Francia eh, pues era un salio. Era un salio que, que venía aquí su familia, tanto él como su tatarabuelo Meroveo, que le queda nombrado la dinastía Merovingia, etcétera, etcétera. Y bueno, Charitón no va a tiempo. Y luego vemos una serie de episodios muy curiosos, como este, que nadie lo conoce, pero que, bueno, más allá del ámbito científico, que es la barbárica conspiratio. Cuando hablo de piratería, hay momentos que la piratería es constante. La mayor parte eran asaltos que muy breves, eh, ir a la frontera, saltar algo y luego irte, pero también tenemos momentos espectaculares como esto. Lo que vemos es cómo, a través de la fuente, sobre todo también Marfelino, vemos como los grandes pueblos piráticos de repente se aliaron los pictos, Escocia, escotos, Irlanda, Atacoti, unos que seguramente vendrían de Irlanda también y que según las fuentes eran caníbales, aunque eso ya me cuesta creerlo, los francos que vivían aquí y los sajones que vivían aquí. Se aliaron para asaltar Britania y también el norte de la Galia. Y durante dos años, la isla británica, imaginad eso, dos años, la isla británica fue perdida. El ejército romano, que era muchísimo, muy importante, tanto en el, sobre todo en el norte de la isla, desbandado. Los soldados refugiados, acobardados en sus fuertes, otros desertando. Durante dos años, eh, los piratas mataron a máximo las máximas autoridades, saquearon todo. Y estaban ahí libremente. Dos años. Imaginad dos años de la historia de Roma, una provincia entera perdida. Pues esto es lo que ocurrió durante dos años. Hasta que el padre de todos, el emperador eh, hispano, fue enviado y consiguió reconducir la situación. Eh, pero insisto, es un episodio brutal, brutal. Es decir, los piratas podían ser muy, muy peligrosos. Esto, por ejemplo, una imagen de un asalto a un fuerte del, del muro de Adriano por parte de Pictos, que aquí los vemos tatuaditos. Y luego que vemos una serie de cuestiones muy interesantes que tienen ramificaciones medievales. Em, em. Yo, por ejemplo, yo recomiendo mucho leer lo que es la épica de los escoceses, la épica de los irlandeses de, de época de, que es escrita en los siglos VIII y IX. A través de eso conocemos una serie de reinos medievales que muchos parecen de, casi de fantasía. De hecho, Tolkien, por ejemplo, se inspiró en esto para crear, por ejemplo, a los botadines, los gondolín, por ejemplo, y otros, eh, Rivendell también en cierta medida. Eh, lo que vemos es, por ejemplo, como los romanos decidieron hacer un acuerdo con poblaciones que vivían por debajo de los pictos, que son estos, entre el muro antonino muro adriano para que de defensa. Un estado tapón, como son los botadini, el reino de gododín, un reino medieval, donde sabemos a través de sus fuentes que había, su líder era el de la capa escarlata. ¿Qué es el de la capa escarlata? Pues un romano que iba con el vestido militar. Los Danomni, el reino Strathclyde, que es otro reino medieval, que encontramos una serie de romanos, nombres, feltas, pero que en realidad son romanos, Cluim o Fingil, son Clemente y Quintilo. Y estos actuaban como freno para defender de los piratas que vienen para acá esto por ejemplo otra medida piratas contra bueno, esto no, bueno no tanto piratas pero eran gente es decir subcontratar como diríamos hoy día y qué es lo que vemos otro momento definitivo y aquí disculpen si he un poco porque es que es, veo que si no se nos ha metido el tiempo esto es un momento clave de la historia de Roma en el año 406 lo que encontramos es como los huyó vándalos alanos eh, que esta es la típica cosa que aprendemos todos, eh, penetraron el imperio romano y luego después llegaron a la península ibérica. Bien, este es un momento clave de la historia porque representa la primera gran, grandísima quiebra. Bueno, antes tenemos la penetración de los visigodos en el año 378, pero una grandísima quiebra y pérdida de territorios fundamentales para el imperio romano. En el año 400 no había ningún romano cuerdo que pensara que el imperio pudiera caer. Ninguno, ninguno. Diez años después ya. En fin, ya las cosas podían empezar a sospecharse. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando llegaron, desde primero de aquí los alanos, al lado del Mar Negro, en realidad venía del Cáucaso, luego por aquí, en lo que es la zona de Hungría, eh, la zona de Hungría, los vándalos eh, los, eh, los asdingos, Luego por aquí eh, ya recogieron los, a los silingos en la zona de la, la Bohemia checa y también a los, a los suevos en los antiguos marcomanos, también en, por estas pues, zonas por aquí de Europa Central. Luego penetraron el 31 de diciembre del año 406. Pues bien, ¿qué es lo que encontramos? Otra usurpación de otro general de esta zona de Britania, Constantino III. Que este, eh, por una parte, eh, temía verse aislada Britania por los bárbaros que están aquí en la, en la Galia. Por otra parte, eh, la Britania, eh, se había visto, eh, re, eh, Britania, el norte de Laga, les había visto despojada de muchas fuerzas porque Estilico, en el que comenzó al principio, retiró muchos soldados para luchar contra los visigodos que estaban dando vueltas por aquí, esa época de, de Alarico y, y todo lo demás, y entonces de repente usurpó el poder otra vez. Al igual que hiciera, por ejemplo... Eh, otros usurpadores, estilo por ejemplo Magno Máximo, otro muy interesante que no me da tiempo a comentar. Al igual que hiciera Apóstomo, al igual que hiciera Carosio, lo que pasa es que este quería el, quería el trono. Este sí que quería el trono por completo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que su consecuencia, la consecuencia de este mal, mmm, como la fuente dice, mala persona y mal emperador eh, fueron brutales para, para, para el imperio. Primero, todo este sistema defensivo de fuertes en las, ambas orillas, destruido. ¿Por qué? Porque lleva soldados. Él retiró casi todas las fuerzas. Eh, de repente, claro, los piratas, que es una cosa que también hacían, que la, los piratas no eran gente que atacaba por atacar, sino que también tenían su propia inteligencia. Cuando veían debilidad romana, atacaban. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a, a desarrollar campañas pirateras brutales. De hecho, una cosa que no, que no se me olvidó comentar es como, en este momento, a consecuencia de esto, empezaron a bajar los piratas, tanto de Escocia, Irlanda, como también del mundo germánico, hacia el sur, y llegaron a la península ibérica. Llegaron a España y el primer sitio donde pasan es aquí, por el Golfo de Vizcaya. Con lo cual vemos campañas de piratería brutales también. <coughs> aquí, por ejemplo, vemos eh, una serie de campañas que a través de... Es que hay muchísimos testimonios, no, no me quiero enrollar. Y otra medida. Como he visto antes, los, eh, los habitantes del Imperio Romano, muchas veces lo que hacen es apoyar a usurpadores para garantizar la defensa. Pues bien, algo que vemos es independencia, literalmente. Britania decide independizarse del Imperio Romano. Directamente decide expulsar a los, a los últimos eh, comandantes de Roma, a, lo que, a los últimos gobernantes de Roma, y de clase independiente, porque decían: ¿Para qué vamos a pertenecer al Imperio Romano si no somos capaz de defendernos contra los piratas? Como veis, es una consecuencia brutal. Y la Armórica, la fauna de Asterix etcétera, hizo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que la Armórica, eh, luego Roma la recuperó, pero Britania nunca más. Es una cosa muy curiosa porque unos años después los britanos no podían contra los piratas y pidieron volver al Imperio Romano. Y Honorio dijo: Nanay. Eh, de, de hecho, unos años después, otra vez pidieron ayuda. Y a Aetio dijo, nanai. En fin, eh, ¿qué es lo que vemos? Eh, los britones, los habitantes de, de, de Britania, pues, eh, pues a principio pues no podían con los piratas, pero luego al final sí que empezaron a arreglárselas. Y cuando la cosa iba mejor para defenderse de los piratas, eh, a través de la fuente, sobre todo lo conocemos a través de, a través de fuentes eh, inglesas como Gildas, que es una fuente del siglo VI, la historia británica de Nenni y otras más, conocemos a un personaje muy curioso llamado se llama Vortigern, que se denomina el tirano orgulloso. Este supuestamente era un caudillo, un caudillo britano, en esta época en la cual ya independiente era independiente. Pues bien, esta persona se le ocurre otra cosa, este es un cuadro difimonónico de Vortigern, de que contratar como mercenarios, para luchar contra los piratas, otros piratas. Al igual que hacía Roma. Lo que pasa es que Roma era capaz, era capaz de controlar si algún federado o algún auxiliar se desmandaba. Bien, esto no lo hicieron. Según nos cuentan las fuentes, eh, los primeros eh, piratas eran Hengis y Horsa. Estos fueron asentados y estos cada vez iban pidiendo más y más dinero, cada vez más y más, fuente, más, y más eh, beneficios por luchar contra la piratería. Y en un momento determinado, Bortiger y los suyos dijeron: No, nosotros no pagamos más. Que lo que pasaba? Que se. Iban contratando que vez más mercenarios. Y en un momento determinado, estos se revelaron. Y este es el inicio de la llegada de anglos, jutos y sajones a Britania. Como vemos, otra grandísima consecuencia de la piratería en la historia de Europa, que es la anglos eh, anglosajonización de Britania. De hecho, cuando pensamos, eh, cuando se empiezan a crear los reinos sajones, por ejemplo, Wessex, Essex, Sussex, Anglia, cuando veamos eh, vemos otros, otros reyes, aquí lo vemos. La zona, los primeros eh, sajones que vinieron aquí a defender contra estos piratas era aquí en Kent y luego empezaron a extenderse por todas partes. Cuando se revelaron que lo que hicieron, pues tomar el, el, tomar el gobierno y el, el poder de toda esta zona y luego progresivamente se fueron expandiendo. De hecho, la última, el último fragmento del Imperio Romano no conquistado por bárbaros, o es decir, no administrado por bárbaros venido más allá de las fronteras romanas, fue Gales en el siglo XIV. Los britones que se van retirando poco a poco o iban siendo dominados. Eh, resistió en último lugar en Gales. Y lo curioso es como aquí hubo un, 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 un rey anglo llamado Offa que de, creó una especie de muro adriano aquí para contener a los galeses, que en aquel momento eran los malos. En fin, eh, insisto, ¿qué es lo que vemos? Otra consecuencia, también muy importante, el pánico que ocurrió en la isla cuando de repente se sublevaron estos eh, mercenarios. Pues muchos eh, britanos decidieron irse. ¿Y dónde se fueron? ¿A la armórica? que es a partir de este momento cuando se conoce como Bretaña. Bretaña es la tierra de los britanos, de los britanos o de los eh, britones. Es decir, miles y miles y miles de inmigrantes, de inmigrantes eh, de Bretaña decidieron irse. Y es otro cambio de la historia. Todos ahora conocemos la Bretaña, la armónica ya no se acuerda nada de ella, porque Bretaña es una región hoy histórica. Y también se fue, vinieron aquí a la península ibérica, eh, a Galicia. La Galicia. De hecho, hay muchos pueblos que tienen… Que, Bretaña y otros más que fueron habitados por inmigrantes de la, de la península de, de, de Britania. Es decir, otra consecuencia de la piratería que ha durado hasta nuestros tiempos. Bueno, no, no tanto lo de, lo de Galicia, pero, pero sí lo de la Bretaña. ¿Qué es lo que vemos también? San Patricio. San Patricio es una figura real. Y San Patricio es un, es un personaje interesantísimo. No solamente se, se le conmemora por es un, es el día de tomar mucha cerveza, mucha Guinness, etcétera, Sino que es una persona real que vivió en el siglo v. Era un británico que después de independizarse de Britania eh, pues vivía allí con su familia. Era hijo de un noble y fue raptado por unos piratas escotos. Estos piratas escotos, cuando él tenía 16 años, se lo llevaron. Y durante 6 años fue esclavo. Como he dicho antes... Es una razón. Y este hombre lo escribió en un texto llamado La Confesión. ¿Por qué? Porque después de seis años, este hombre consiguió escaparse, después de haber sido esclavo durante seis años, y volvió a ver a su familia. Pero tuvo una visión, por así decirlo, y decidió volver a Irlanda. ¿Para qué? Para evangelizar a Irlanda. Eh, y es muy curioso porque a través de San Patricio, su propia puño y letra, que se puede descargar de internet perfectamente lo que escribió, a través tanto de la confesión como la pistola carótico, podemos saber qué es lo que ocurrió. Y tenemos datos de piratería brutales. Y, por ejemplo, el pueblo de San Patricio consiguió convertir a, mucho, a, mucho, a un pueblo enorme de, de escotos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que de repente vino un pirata de Britania y raptó a toda su, su parroquia. Se la raptó. Mientras que a los hombres los vendieron, los piratas se quedaron con las mujeres. En fin, es una fuente muy importante y real y relacionada con la piratería. Y luego también lo que vamos a hablar, el rey Arturo. Porque obviamente cuando pensamos en el mito artúrico, eh, en fin, el mito artúrico es medieval muy posterior, pero la razón del mito artúrico última es la lucha contra los piratas sajones, los sajones que se asentaron en Britania, etcétera, etcétera Y luego, por ejemplo, para demostrar... Insisto, la, la, la moneda es, bueno, el, el, la arqueología fundamental para la piratería. Esto es un tesoro cuando ya los, los britanos eran independientes. El tesoro de Hoxne, que se encuentra en el Museo Británico, si vais a verlo, es alucinante. Es un museo posterior a la independencia. 569 monedas de oro, 14.000 de plata, bronce, joyería. Esto es espectacular, una pieza joyería, espectacular, es un peto, es un peto. Cucharas, eh, bueno, más joyería, brazaletes de oro, anillos de oro, cucharas, 98 cucharas de plata, una tigresa, que era un mango, de plata, ollas de plata, copas de plata, bueno, esto es eh, dispensador de pimienta, esto se llama la emperatriz, esto es muy, muy famoso, es una obra, ma una obra maestra del arte romano, eh, palillos de plata, con forma de garfa. Eh, y todo esto. Esto es una muestra más, por ejemplo, de, 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 la, de la evidencia que tenemos de, de, la, de la agresión de los piratas, insisto. Eh, si he sido muy rápido, pero en fin. Eh, es un tesoro brutal, brutal. ¿Y como se tenemos? tenemos? No tanto de esta calidad no tenemos, pero tenemos muchísimos más tesoros que, estamos en, que se encuentran tanto en territorio imperial como más allá de las fronteras romanas. Y que, insisto, esto era muy básico para, para precisamente para el desarrollo de estos pueblos, para su jerarquización, su militarización, esto viene de prestigio. Y aquí, en ese sentido, yo recomiendo mucho leer Táfito y leer el Beowulf. Entre una y otra hay 700 años de diferencia, pero cuenta lo mismo. El Comitatus comenta precisamente este, esta aureola eh, heroica que, que rodeaba a lo que era la piratería y lo que era, sobre todo, la guerra. La guerra como elemento de consolidación de liderazgos y lo viene de prestigio para repartir. En fin, eh, y ahora voy a hablar un poquito de España. Um, cuando nos referimos a España y piratería, la verdad es que la evidencia es bastante, bastante fragmentaria, tenemos, tenemos bastante poquito. ¿Por qué? Porque Britania es una provincia muy tranquila. Yo hace unos años eh, di una conferencia en Madrid que la hice a propósito para molestar y, y eh, quise que fuera polémica y la titulé sobre la, titulé sobre la irrelevancia de España en la antigüedad tardía. En fin, eh, conseguí mi objetivo: molestar a gente. De hecho, de refibir, empecé a recibir muchos mails por parte de una persona que se ofende mucho. ¿Y qué es lo que pasa en España? España es una provincia muy tranquila. Es probablemente la provincia más tranquila del Imperio Romano, en términos militares. Si es que está en mitad a nada, no tiene frontera militar con nadie. Es una, es una provincia muy rica, es una provincia en la cual militarmente había ocurrido poco. De hecho, no tiene ejército del siglo tercero. No hay evidencia que apunte a que haya ejército de época posterior. Eh, su frontera de verdad militar se encontraba en el norte, que era el Litus Saxonicum. Y la sur era el Fosatum Africa, la defensa que se encontraba en la Mauritania y Tigitana, es decir, el Marruecos actual. Aquí no ocurría nada. Había bandidaje, sí, claro. Había bandidos, sí, sí, por supuesto. Había gente maloída, sí, claro. ¿Seguía habiendo piratería, piratería o bandidaje o cosas así, sí, claro que sí. Pero eran normales, dentro de la normalidad. Pero en España no encontramos mucha. Lo que encontramos son. Evidencia de cómo precisamente este litus axonicum actuaba como freno de los piratas y de hecho conocé muchos momentos en los cuales los piratas llegaron hasta la península ibérica, insisto, venirte desde Holanda o Dinamarca con barquitos, algunos simplemente a, a remo, era una cosa impresionante, pero por ejemplo si eh, pensamos con los vikingos, los asaltos vikingos en la península ibérica tenemos muchísimos, lo pasa con barcos mucho mejores, en fin, eh, tenemos evidencias, eh, por ejemplo esto de época de Constancio Cloro, ¿dónde deja de hay tranquilidad en Hispania, que sus se costas sean casi visibles de España. Bueno, de Britania. Se considera en el mundo romano que Britania y e Hispania estaban enfrente. Bueno, en realidad la geografía ha demostrado que no. Bajo Constantino. Conocemos francos atacando la península ibérica. Eh, esto es un texto muy, muy interesante, los vándalos. Conocemos eh, un asalto por parte de los vándalos cuando ya estaban en el norte de África, cuando ya habían eh, creado su reino, aunque tenían, de, tenían un pacto de, prácticamente de, de amistad con el imperio romano. Y de repente conocemos un asalto de pirata, de vándalo, en, en Galicia, en Galicia. En Turonio, posiblemente Toroña, pero. ¿Por qué? No se sabe. Yo creo que había una vendetta personal, porque los huevos en los vándalos se van muy mal. Se van muy mal, muy mal, muy mal. Esto, por ejemplo, es un ataque pirático concreto que sabemos. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? En fin. Eh, también los cérulos. Estos sí que son asaltos piráticos que vienen del norte de Europa que los conocemos. En el siglo siglo V lo que vemos es como la península Ibérica a partir del, del año 409, 410 ya prácticamente está perdida como territorio imperial. Lo que lo encontramos primero de los árabes viviendo la península Ibérica, solamente una parte una parte que no fue conquistada, que fue la ese porque no quisieron estos bárbaros. Eh, lo que vemos es como después de la, de la, de la eliminación por las campañas militares romanas y la, la marcha de los vándalos, quedan solamente los suevos. Es decir, es una zona bastante... bastante Es un siglo apasionante el de España, aunque no, nos falta muchísima información. Pues bien, en estos momentos es cuando conocemos dos asaltos piráticos en el año 455-459, eh, narrados por el obispo de Chávez en Portugal. Y lo identifica como los cérulos de Dinamarca. Eh, el, primer, el primer asalto fue eh, repelido. Claro, si es repelido un asalto es que también a lo mejor se lo estaban preparando, se lo estaban esperando. Es decir, lo que vemos es como el litoral estaba amenazado constantemente. Y luego vuelven otra vez. Y sabemos además, lo dice aquí, devastaron con toda crueldad los parajes Barítimo, de toda la Cantabria, la Bardulia. Esto es la Bardulia. Es decir, a lo mejor atacaron la antigua San Sebastián, que no hubiera en la Federa Romana, esta zona, toda esta zona. Esta zona fue saqueada por estos piratas. Esto es una moneda, por cierto, una moneda bifantina que, bueno, los sáculos también eran, eh, eran mercenarios que se vendían a, a cualquiera. Y luego, por ejemplo, los cérvulos, llegando a la Bética, insisto, como los vikingos, por ejemplo, con la fuente musulmana que tenemos que sabemos las crónicas que los vikingos remontaban el Guadalquivir y atacaban, atacaban Sevilla, por ejemplo. En fin, estas son evidencias muy claras. Eh, y luego, pues, tenemos una serie de evidencias también eh, sobre la defensa de la piratería en época posterior. ¿Qué lo que ocurrió cuando ese Británica se fue? pues que la defensa de, de, la defensa de costera cada vez era peor, era muy difícil contrarrestar. Entonces Roma qué es lo que hizo? Pues subcontrató gente. gente, que antes teníamos francos aquí, de repente asentó sajones aquí. Aquí estaban los bretones, lo, los bretones, la, los bretones, es una cosa muy, muy curiosa. Eh, participaron en la batalla final, en la batalla contra Atila de los campos catalánicos, Pues los bretones defendían aquí. Lo que encontramos también es aquí son los visigodos. El reino Visigodo de Tolosa. Los visigodos también se, se ocuparon durante un tiempo de la defensa de este, de este sector para precisamente que no avanzaran. Incluso montaron una armada. Y esto es lo que nos comenta Sidonopolinar, este autor. Y luego, por ejemplo, por citar otro, aunque, en fin, por, ya siempre tengo que citar, tenemos un ataque pirático en el año 585 por parte de, de visigodos. Pero bueno, son, son cositas. Y pues nada, espero no haberlas aburrido y muchas gracias. no me eh, david Galderari, que eh, va a preguntas eh, bueno Jarracha león eh, un poco sobre la parte la parte que has, has citado de britania cuando se independiza luego un poco cómo se transportan o se, se cambian a, a Armórica e incluso citas a Galicia. Sin embargo, en esta, en esta época es una época en la que no, no saltan digamos, al, al océano ¿no? los, los barcos, sino que más bien van haciendo ruta de cabotaje. Entonces, no parece un poco. La llegada, la, la llegada, la llegada a Galicia no es algo eh, poco plausible o cómo podría pasar, cómo podría. Ocurrir eso. Eh, sí, no tiene razón. La navegación aquí era de el cabotaje. El... En alta mar, en, en, en el Atlántico era complicado, en el, en el Mediterráneo alguna evidencia, pero también es muy, muy escasa. Tiene razón. El, lo cierto es que lo conocemos, la evidencia de britanos aquí, pero muchísimos. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, actas con filiales de la Iglesia que nos hablan de obispos de llegada de Britania, etcétera, etcétera, y luego tenemos topónimos. Pero sí, lo que hacían era bajar desde armórica lo que hacían era seguir el litoral. Eh, sin razón. Es una cosa curiosísima, además, que ¿por qué se venían a, a Galicia. Yo creo particularmente eh, que se fueron donde el sitio más lejano que encontraron y que pudieran, a, y que pudieran a ir. Pero, pero es una cosa muy curiosa porque se fue en un momento en el cual era un territorio dominado por los suevos, además. Es una cosa que, en fin, que podían, de acuerdo a lo que nos conocemos los suevos podía caer del, de la sartén al fuego. Pero sí, era cabotaje, es la única opción. De, 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 de ir desde la Armórica hasta Galefia era imposible, ellos no tenía la tecnología. Pero insisto, tenemos, tenemos evidencia, sobre todo con filiares y de la iglesia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso quiere decir que irían por la costa, pasarían por aquí también. Claro. Sí, 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 no, por aquí seguro que pasaron. Claro. Y vamos, y esto es lo que conocemos, pero viendo este, esta migración masiva, a mí no me extrañaría nada que también se hubieran asentado en otros lugares, incluido aquí. O sea, es que no, no me extrañaría nada que hubieran, a lo largo de todo el litoral, que, donde hubieran podido. Insisto, la, la diferencia es que, por ejemplo, en esta zona, aquí había sajones, asentados por los romanos, presentes para luchar contra los piratas que venían por aquí, y ellos aquí no verían venir. A, a lo que es la zona más cercana a la frontera, ni en broma. No en broma. Aquí vamos a ver masajones. Que esto no lo he dicho antes, pero aquí vamos a ver masajones asentados por los romanos para defender la costa. Ahí no se van a asentar nunca. Visigodos, pues hombre, los visigodos no tendría por qué tener ningún problema, además en aquel momento eran prácticamente el ejército de Hispania y de la Galia. Pero se fueron hasta aquí y, pero ¿pudía haber en Cantabria, pudiera haber algunos asentados aquí, lo que se buscaba y etcétera. Yo me lo podría llegar a creer. Buenas. Eh, no recuerdo muy bien, pero. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el término, pero bueno. Eh, me suena algo de también eh, piratería, digamos, desde tierra hacia embarcaciones. Sí. Por ejemplo, el atraer a los barcos con hogueras en la costa y tal. Eh, a, algo de la jardinera, no no recuerdo muy bien cómo es el término. No sé si podrías comentar algo si es que conoces. Sí, sí, sí. Eso es una cosa que sobre todo lo tenemos constancia en el Mediterráneo. Y además lo conocemos a través de diversas fuentes, pero sobre todo el propio derecho romano. es eh, Literalmente son los naufragadores los que naufragan. Y eso es que lo que gente que, por ejemplo, con malas artes, eh, simulando que eran faros, pero guiando equivocadamente a otra gente. Eh, o Por ejemplo, llevándolos por, por zonas de bajo calado, donde hay, bueno, arrecifes aquí no, pero zonas de piedra, etcétera, que lo que hacían era atrapar gente y luego allí, pues, actuaban como piratas. Sí, sí, tiene razón. Eso lo conocemos eh, sobre todo el Mediterráneo Central y el Oriental. Eh, la piratería es que es un tema muy amplio y hay muchísima casuística. llama Besteiriquez Badago, menú chico de gumy, es que el gustillo y muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias.